Maravillas modernas. Estas paredes sólidas de granito tienen cientos de metros de espesor y parecen impenetrables. Pero no protegen un edificio de alta seguridad del gobierno o un lugar subterráneo para pruebas. Estas paredes pertenecen a la cantera Rock of Ages en Barry, Vermont. Esta es la cantera de granito más grande de Norteamérica. Sus perforaciones, más de 118.000 toneladas de roca por año, se realizan encima de uno de los depósitos de granito más grandes que jamás hayan sido descubiertos, y esta cantera se enorgullece de tener algunos de los equipos más poderosos del mundo. Sus taladros penetran la roca sólida a más de un metro por minuto. Una vez liberados de la pared, enormes camiones transportan los gigantescos bloques de granito de 200 toneladas hasta elevados armazones, grúas que los elevan a la superficie a 60 pisos más arriba. Los picapedreros trabajan ardua y tenazmente bajo condiciones climáticas brutales y siempre cambiantes, astillando la cara de la roca. Esta colosal elevación de granito se extiende por kilómetros a través del paisaje. Como los témpanos de hielo, solo se ve su parte superior. Su masa abarca 16 kilómetros debajo de la superficie. Este depósito de granito, como cualquier otro tipo de roca, se formó a partir del magma, materia derretida del núcleo terrestre. Hace más de 500 millones de años, el magma, o roca ígnea, emanó lentamente hasta la superficie bajo la tremenda presión y eventualmente se enfrió. Geologists classify rock in three categories: igneous rock, metamorphic, and sedimentary rock. Igneous rock is often termed the parent rock of the other two forms of rock. A metamorphic rock is when you take an igneous rock and you subject that rock to additional heat and pressure. La presión de las placas en constante movimiento hace que la composición de la roca cambie. Sedimentary rock is formed from the breakdown of an igneous rock through weathering into its individual pieces. Debido a que el magma frío en forma de piedra, arena, grava o sedimentos cubre la superficie de la Tierra, el planeta es esencialmente una enorme roca. Y aunque al principio las rocas parezcan no tener ningún valor por haber tantas, virtualmente todo lo que vemos en la sociedad moderna contiene rocas de las canteras. I think it's incomprehensible to even think about modern civilization without stone. En la actualidad, las canteras son una inmensa industria y en todo el mundo se hallan canteras de todo tipo. The aggregate business, which includes crushed stone and sand and gravel, and the dimension stone business, is the number one non-fuel mineral resource in the world in terms of value and in terms of volume. Tanto las minas como las canteras toman rocas de un pozo abierto o de una caverna subterránea, pero sus beneficios son muy diferentes. What constitutes a quarry is the product and not the nature of the opening in the ground. Quarrying would apply to taking out rock, whereas if it's some other mineral or a fossil fuel, we'd call it a mine. La explotación de roca se divide en dos categorías principales: rocas de dimensión y agregado. El granito, el mármol, la piedra caliza, la piedra arenisca y la pizarra son todas consideradas rocas de dimensión, por lo que los clientes de las canteras ordenan bloques que deben ser cortados de las paredes con dimensiones específicas, generalmente muy grandes. Cada tipo de roca es cuidadosamente seleccionado por su dureza, durabilidad, calidad y color. Estos enormes trozos son utilizados para crear paredes en los edificios, lápidas mortuorias y para la mayoría de los monumentos famosos del mundo entero. La arena, la grava y la piedra partida son conocidas como agregado y son utilizadas principalmente como ingredientes para hacer materiales, carreteras y toda una variedad de productos modernos. El granito es una de las rocas de dimensión más explotadas del mundo. Es poco costosa y muy fuerte. Debido a que el granito es muy difícil de penetrar, hay que utilizar taladros enormes y poderosos para romper las paredes de la cantera. El método para separar el granito en bloques es llamado estriar.
Desde los años 50 se han estado utilizando taladros de antorcha a propulsión para romper la roca. La antorcha quema gasolina a 4.000 grados Fahrenheit, pero el granito formado por varios compuestos minerales no se quema ni se derrite. Debido a la vasta diferencia de temperaturas entre la llama y la piedra, las moléculas en los diversos minerales se expanden en proporciones distintas y la roca se vuelve hojuelas. El combustible para una antorcha a propulsión cuesta $66 la hora, así que este proceso está siendo suplantado por el de los taladros neumáticos de ranura. I'm using a slot drill, and what it does is it cuts a line of holes, and then as you cut the line of holes, you take a bigger bit, and then you cut the wedge out. La red es el espacio que se taladra entre los huecos para separar la roca de la pared de la cantera. A este proceso se le llama centrar la red. Pero este método deja una superficie corrugada. Con más frecuencia se utiliza una sierra de diamante, la cual deja una superficie lisa. Because the diamond wire saw cuts such a very thin line, less stone is wasted in the process. Para utilizar esta técnica, primero deben emplearse taladros neumáticos para liberar la parte trasera de la pared y para crear una trampa que siga la correa. We must drill down vertically and horizontally to form a shaft. And then diamond impregnated wire is run through that shaft and clamped together and clamped around a pulley system that's driven by a motor. And that motor is mounted on a track so that the engine can be moved to adjust the tension on the wire as the cut is made. Para cortar la parte baja del bloque a ser removido, se hace otra serie de hoyos a lo largo del plano inferior. Finalmente se utilizan explosivos para liberar el bloque. En cada tercer o cuarto hoyo se coloca un explosivo que será detonado eléctricamente. Ahora otro bloque de granito está liberado por todos sus lados, pero las grúas no pueden levantar bloques tan gigantescos con un peso promedio de 1.700 toneladas. Incluso para máquinas tan poderosas, el granito es demasiado pesado. Hay que emplear un segundo taladro para romper el bloque en pedazos más pequeños. I operate a double drill. Basically, it's two drills hooked up together. And it's sort of like two jackhammers on a two rail. And then the double drills drill straight down and cut up the chunks like postage stamps. A veces, cuando se observa una fractura natural en el granito, los picapedreros no utilizan los taladros grandes. Utilizan un proceso conocido como acuñar y emplumar, originalmente inventado por los romanos. Granite is much like wood in that it has a grain. You can make fairly shallow holes and then drive in wedges and it will cleave fairly cleanly along the rim. El peso promedio de un bloque de granito más pequeño es de unas 100 toneladas. Los obreros los atan con gruesos cables de acero de más de 5 centímetros de diámetro. Son elevados por grúas ubicadas sobre la cantera. Los hombres de la grúa reciben mensajes desde la cantera, quienes a su vez los transmiten al operario de la grúa, el cual no puede ver el piso de la cantera desde su ubicación. Once the blocks are pulled out of the quarry, they get set on the banks up there and they're graded before they come out. Algunos bloques son enviados por tren para ser utilizados en edificios comerciales y residenciales. Sin embargo, el 25% del granito se queda en Rock of Ages, desde donde es llevado a una instalación de fabricación. El granito será esculpido, lijado y pulido hasta convertirlo en lápidas. La compañía es una de las principales fabricantes de monumentos y lápidas de Estados Unidos. Behind me is a diamond, a small diamond saw that we use to saw up small slabs. And in this case, the blade is tipped with diamonds. The diamonds do wear out, but they're harder than the granite. From that process, the slabs are then taken to our polishing lines. Once we get the product finished, they move into our sandblast area. It's all done with high-pressure hydraulic hoses. Even the hand carvings are now done by little diamond wheels. Pero algunos productos tecnológicos, tales como bases para maquinaria, también son creados en Rock of Ages. Machine base is a flat surface with attachments that machinery can be put on so that it can remain very stable
and it's not affected by changes in temperature and humidity. Recientemente, la NASA ordenó una base de 5.4 por 4.2 metros, la base de precisión más grande de la que se tenga conocimiento. Será utilizada como una plataforma estable sobre la cual serán probadas las partes de maquinarias del sistema de propulsión de los motores de los cohetes de la NASA. El sistema propulsará el transbordador espacial y la próxima generación de viajes espaciales. Los obreros de las canteras actuales disfrutan de los equipos técnicos más avanzados, pero algunas de las técnicas utilizadas son muy similares, aunque mucho menos peligrosas, a las que se utilizaban hace miles de años atrás. Al regreso, los peligros del trabajo en las canteras antes de la tecnología moderna. A pesar de la sofisticación de las herramientas y de las técnicas actuales para la explotación de rocas, el reto de arrancar las piedras de la tierra sigue siendo prácticamente el mismo que fue hace miles de años, la cual por supuesto era extremadamente valiosa para el hombre de la edad de piedra, quien la utilizaba para sus armas y herramientas. Las primeras canteras eran muy simples, la roca era generalmente piedra caliza fácil de romper. Was weathered so that the rock was not as firmly in place as a solid wall would be today. And so they could get at that in the early days, probably using things like rock or crude forms of metal implements that could be used to pry it loose and to break it. El fuego era otra manera importante para explotar la piedra. Se iniciaba un fuego encima de un afloramiento de piedra caliza. Esto creaba tal diferencia de temperaturas dentro de la roca que causaba una violenta fractura, un plano de separación. Heat up the rock, get the rock very hot, scrape the fire off, throw water on, and then you pry off as much as you can, and then you reset the fire. Fire setting was to persist as a method of mining hard rock up into the 19th century. We're still using it in the 21st century. Conforme se fueron desarrollando herramientas más fuertes y complejas, las sociedades antiguas fueron capaces de explotar vastas cantidades de piedra caliza para construir residencias y monumentos espectaculares. El más famoso, las pirámides de Giza, construidas por los egipcios hace más de 4.500 años para hacerle honor a sus muertos. Fueron los egipcios los primeros en descubrir cómo cortar la piedra. The earliest one in existence that we know of was a copper saw that was used with abrasives to cut rock. The Egyptians apparently put carborundum and emery in their saws, and by running it backwards and forwards, you could saw through rock. En la actualidad empleamos la misma técnica, pero con diamante en vez de arena. Los egipcios también sabían cómo taladrar la piedra. They would simply take what would look today like a modern chisel, and basically hit it into the rock, and then turn it slightly and hit it again. And it would have been a very slow, tedious process. Aún más que los egipcios, los romanos se hicieron maestros explotadores de rocas para construir grandes ciudades. Alrededor del siglo I de nuestra era, en la cúspide del Imperio Romano, se desarrollaron municipalidades a lo largo de Italia y Europa. Estas han sobrevivido al imperio por muchos siglos. If you look at places like Rome and Athens, we still have these wonderful temples. It's incredible how well that rock has stood the test of time. And we see these giant columns that are left. The roads that were built, we're talking thousands of years, and the buildings are virtually as good today as they were then. Alrededor del año 50 de nuestra era, el autor romano Plinio el Viejo describió la técnica para cortar la piedra de la pared bruta. He described taking metal plates, iron plates, on end like this, moving them back and forth across the rock. And under these plates, you would put sand to act as an abrasive, because sand is harder than marble. And you would put water to act as a lubricant so that it wouldn't get very hot. And that same technique that was described by Pliny was used nearly 2,000 years later. Después de la caída del Imperio Romano, Europa dejó de tener una sofisticada red de industria y comercio. Los arquitectos que deseaban construir edificios de piedra generalmente robaban las piedras ya cortadas de los edificios deteriorados de la era romana. La explotación de rocas se retomó en la Edad Media, esta vez para construir castillos, pueblos y fortalezas. Pero los resultados eran pequeños y el trabajo laborioso. La pólvora negra de China, que fuera utilizada durante siglos en Europa para fuegos pirotécnicos, comenzó a utilizarse como explosivo en el siglo XVII.
a very ineffective explosive, but it was the only thing that they had, and it was certainly better than having to go to fire setting. Con la revolución industrial llegaron grandes mejoras tecnológicas. Acero más fuerte significaba herramientas más resistentes, pero el trabajo que se requería para posar la piedra era extenuante. They had what we called a T-drill. A gentleman in the middle would hold on to the drill and rotate it, and rotate the point against the stone. A man on each side would alternately hit it with a sledge, and little by little they would grind a hole into the stone. Transportar enormes bloques de piedra era igualmente difícil. El equipo de caballos más fuertes a duras penas podía halar los bloques montaña arriba. Bajarlas por una pendiente muy inclinada era aún peor. They would have horse teams hitched in the rear as well as in the front so that they could pull backwards on the wagon. Sometimes a wagon would break away and go to the bottom of the hill, and someone would be killed in the process. Para los bloques más grandes, el proceso era aún más lento. They'd have a series of rollers that'd be like large logs or dowels underneath the block, and you'd have to keep putting them in front of the block and rolling it down. It might take about a day to travel a mile. Los primeros empresarios de canteras tendrían que esperar por un sistema de vías ferroviarias que transportaran los bloques de las canteras a áreas distantes. Conforme las vías ferroviarias se desarrollaban por Estados Unidos, los picapedreros de toda Europa se precipitaron a trabajar en las canteras estadounidenses. Algunos de los obreros más codiciados y preparados eran aquellos provenientes de Italia, quienes habían tallado granito y otras rocas de dimensión en intrincados diseños para lápidas y monumentos. Pero para los obreros de las canteras el trabajo era agotador y peligroso. You could find equipment falling off of ledges and landing on people. They would carry long steel rods on their shoulders going down long skinny ladders, and sometimes the rungs would break on the ladders, or the side rails would break, and the people would have to drop their equipment to grab onto the ladder. Many workers were crushed by stones as they moved out of place. Some were killed by black powder. A spark would set it off, and an explosion would occur, and workers would be killed. People also had problems with their eyes. They would hit steel rods into rock, and pieces of steel would fall off, or pieces of rock would splinter off and would blind people. Hasta el final del siglo XIX, equinos como las mulas y los caballos eran el único modo de automatización. There were no gas engines, there were no steam engines. They'd drop a line down from that derrick and hook it to the rocks, and then they'd have an oxen going around a raceway, which would take up that line and would pull the rock up out of the quarry. Would do it maybe a foot a minute, a very slow job. The mules actually lived in the quarry, and that was really their world, moving carts of stone over to the edge of the quarry. Cuando estuvieron disponibles los motores a vapor, se instalaron nuevas grúas para reemplazar los sistemas de poleas aladas por animales. El uso de taladros a vapor empleados desde 1870 hasta 1920 permitió que la explotación del granito se realizara a un paso mucho más rápido. Desde los años 1890, las baterías eléctricas constituyeron un método mucho más seguro para detonar explosivos. Antes de esto, los hombres trabajaban peligrosamente cerca de la dinamita. Los taladros neumáticos alimentados por aire eran ampliamente utilizados para los años 1920. Fueron una bendición para la industria, aunque los hombres que los operaban sufrían debido al polvo. Workers began developing a lung disease known as silicosis. At first, many people blamed the lung disease on tuberculosis, which was a common killer in the United States at that time. Pero un excesivo número de picapedreros continuaba muriendo. The lifespan of a miner at that point would have been somewhere between 6 and 24 months. The drills became known as widowmakers. Después de descubrir la conexión entre los pulmones enfermos de los obreros y el polvo de las canteras, se inventó un taladro en 1930 para resolver el problema. Se agregó un flujo constante de agua que corría por la trampa del taladro para atrapar el polvo antes de que éste pudiera elevarse, salvando incontables vidas de picapedreros. A mediados del siglo XX comenzaron a utilizarse explosivos más eficientes y las sierras de diamante llevaron a una increíble expansión de la industria de las canteras. En la actualidad, los trabajadores de las canteras gozan de un gran nivel de protección en su lugar de trabajo, pero a veces las estructuras que provienen de las canteras también necesitan ser protegidas.
Al regreso, uno de los símbolos más famosos de Estados Unidos es embellecido con una hermosa y preciada piedra, mármol. Los griegos fueron los primeros en explotarla. Los romanos la llevaron a un nivel más alto. Y algunos de los edificios más famosos de Estados Unidos, como el Capitolio, la Bolsa de Valores de Nueva York y el Monumento a Lincoln, están hechos de ella. Las columnas, fachadas y cornisas más intrincadas están esculpidas en ella. Esta es la roca más preciada del mundo, el mármol. El atractivo del mármol se halla en sus colores de hermosas texturas, su brillo y su suavidad. Los artesanos la pueden esculpir fácilmente a mano. It's people working with the rock to create things. They don't tear it apart. They go out and they carefully try to remove large pieces of rock, and then that rock will be taken and cut into smaller pieces and carefully polished or handled, cut by human beings. People working with rocks to create pieces of art. And that's kind of what makes it the romantic side of the Curiosamente, el mármol se formó a partir de un organismo vivo. Minúsculos crustáceos en los océanos antiguos absorbieron sedimentos de carbonato de calcio, una forma de roca. A través de millones de años, sus conchas se acumularon en el lecho oceánico. El calor, presión e iones de cataclismos crearon los depósitos de mármol que se explotan en la actualidad. Aunque Italia es conocida por su hermoso mármol, hay depósitos en Estados Unidos que se comparan con la belleza de la piedra italiana. Este depósito de mármol, propiedad de la Georgia Marble Company en Tate, Georgia, contiene más de 30 variedades de mármol y piedra caliza. De hecho, la Georgia Marble Company está ubicada sobre una de las mayores venas de mármol del mundo. Incluso en lo profundo de la cantera, donde solo está expuesto el mármol bruto, su belleza es patente. Debido a que el mármol es más frágil que el granito, se utilizan técnicas diferentes para su explotación. Cutting the stone here, the mineralogy doesn't support using a torch like you probably saw in some of the granite operations. The stone here is a softer material, lends itself to being cut with diamonds rather than a torch. Los taladros de diamante son la primera opción tanto para el granito como para el mármol, que siendo una piedra mucho más suave, el taladro se usa por la misma razón que lo utilizan para el granito, porque deja una superficie lisa en el bloque. The saws we're using here are thin belt saws where the diamond segments are held in by a rubber compound, and it's just like a blade on a belt. Los diamantes son pequeños trozos poco costosos. Las correas miden casi 3.5 metros de largo. This saw here cuts vertically. It cuts the strips, and then I come along and cut them up in sections. It cuts, basically the way it's doing now, it cuts 2 inches a minute. A good belt can average anywhere from 60 to 80 foot a day. When we're cutting the stone, we'll come in with our horizontal belt saws and do the bottom cut on the block to, you know, to take the block loose from the quarry. Stone's basically cut in a grid pattern, much like a checkerboard. Para convertir los bloques en pedazos más pequeños y manejables, la técnica romana de acuñar y emplumar aún es empleada. To split a block, we drill a series of holes, and then we take steel wedges, sometimes wood, drive them in with a sledgehammer from hole to hole, and that will create the stone to break between holes, break it loose. Technology has not changed in that part of it at this point. Tractores de 500 caballos de fuerza con neumáticos de 2 metros de diámetro cargan los bloques de 20 toneladas fuera de las canteras. Luego el mármol es llevado a una casa de manufactura para ser cortado y pulido para que encaje perfectamente dentro o encima de un edificio o monumento. The Lincoln Memorial comprises of 28 different pieces of marble that was all hand carved and fitted together. One of those pieces weighs over 40 tons. The Lincoln Memorial stands almost 20 feet, so a lot of hand carving, a lot of pieces that had to be precisely cut, precisely carved, that they all fit together, so it looks like one seamless piece of marble.
Uno de los grandes retos de Georgia Marrol fue la restauración del edificio del Capitolio en Washington, D.C. En 1958, el gobierno se dio cuenta de que el edificio necesitaba urgentemente un retoque, pero no porque el mármol se hubiera deteriorado. El Capitolio había sido hecho originalmente de piedra caliza, una roca mucho menos duradera. They had original blueprints, but a lot of it was taken off of the building and cast made out of plaster of Paris. And those pieces were shipped here and then duplicated and recarved identical. Some imagination was used because it was so deteriorated that they couldn't tell what the original design may have been on some of the corners. So they did their best to match it. The east wing of the Capitol required some very large pieces, especially on the columns. There was more than 20 columns used that was, I think it was between 20 and 30 feet long. So they would go down into the quarry, hand-pick sites that the structure integrity of the stone looked good, but they could knew they could get a 20 or 30 foot piece out of it. And then it was put on various turning lathes and just chipped away. Una vez enviadas al lugar, las piezas fueron posadas frente al Capitolio. There was a lot of people, like hundreds of people out there on scaffolds, actually going piece by piece, which they were marked, picking them up with derricks, and picking them up and putting them in place. La restauración del Capitolio tomó 2 años en ser terminada. La obra fue culminada justo a tiempo para el discurso inaugural del presidente Kennedy en 1960. I will faithfully execute the office of President of the United States. Ningún material de construcción que haya sido creado se compara con la belleza natural del mármol. En la actualidad, la industria del mármol prospera y no solo gracias a las rocas de dimensión. El mármol, junto con muchas otras rocas, es triturado y utilizado en una asombrosa cantidad de productos. Al regreso, la explotación de rocas se realiza bajo tierra. Imagine su hogar sin los materiales de construcción modernos. Quite los ingredientes de las canteras utilizados para el concreto, pintura, vidrio y le quedará, bien, nada. Esto es debido a que la roca triturada, la arena y la grava, conocidas como agregado, se encuentra virtualmente en todos los materiales de construcción que utilizamos en la actualidad. La sociedad como la conocemos no existiría porque la ausencia de agregado significaría que no habría carreteras, lechos de vías ferroviarias, aeropuertos, no habría infraestructura. Esta es la cantera Lockstone, en Fairfax, Virginia. Es una de las canteras de agregado más grandes de Estados Unidos. En esta cantera no hay sierras. Los explosivos son los protagonistas. Piedra caliza, dolomita y granito son las rocas más comunes que se explotan para la producción de agregado. Un camión con una cavadora de hoyos hidráulico instalado en su parte trasera hace los hoyos. Luego, un camión que lleva material explosivo sigue a los hombres que colocaron los detonadores. The detonator ignites the booster when it inserted properly. This is what ignites the ammonium nitrate that comes off of the bulk truck. The explosives are designed to move a certain amount of rock, and we know exactly what that pattern should be here in the different areas of the quarry. So this particular shot is 15 feet of rock in front of the hole and 13 feet between the holes. And then we can measure the different heights of the wall to determine how much and what type of explosive we want to put in the hole. Cada dispositivo incendiario tiene el suficiente poder como para hacer estallar 20 toneladas de piedra, y al ser combinados, estos explosivos extraen más de 1,000 toneladas de roca y tierra. Después del estallido, un camión de agua rocía el área para evitar el polvo tanto como sea posible. Tractores llegan al área de la explosión y comienzan a cargar la piedra esparcida en camiones de gran capacidad. Luego, los camiones se dirigen a la torre de carga donde se inicia el proceso de trituración. The primary crusher is made up of a hopper, a feeder, and our gyratory crusher. The trucks back up to the hopper, dump the load into the hopper. A feeder then is turned on at a controlled rate, feeds the crusher.
The crusher crushes the rock from approximately 30 inches down to about 10 inches. This material falls onto a series of belts where it feeds into our surge pile. At that point, the secondary operator will take over. His job is to empty the primary surge pile. He does this by a group of feeders and conveyors. Following the secondary, the tertiary plant begins. This is the final stage of our crushing operation where our material is conveyed to our screens. The screen's function is to separate the material into different size fractions to meet the specific needs of our customers' specifications. Cada hora, 1,500 toneladas de roca viajan por la estructura. In the early days of quarrying, plant operations were made up of large banks of start-stop switches. It was a large control panel that controlled all the conveyors. The least bit of a change in a vibration could signify a problem in the plant, and a good operator would know which conveyors to turn off. With automation, such as we have here at Luck Stone, this has been eliminated. The computer itself runs the plant and it monitors all the systems, and this optimizes the production of stone in our operations. Las nuevas técnicas de construcción y edificación han generado una mayor demanda de agregado, y una mayor demanda de este producto ha producido maneras más creativas para su explotación. Algunas operaciones dragan ríos y océanos para extraer agregado, y algunas canteras llevan sus operaciones bajo tierra. We'll find rocks with big, huge folds in them, or rocks that plunge down into the earth. And so you start out with a surface quarry, and next thing you know, you're in an underground mine as you're chasing this rock down into the earth. Esta cantera subterránea ha hecho exactamente eso, y una vez más, con explosivos. What we're doing right here, we are loading and fixing to blast this tonight. It's called Unimax, but it's just a stick of dynamite. It's about 8% dynamite, and this is a what we call a non-L blasting cap. What we do, you stick the cap into this dynamite right here, and then you do a little twist. And we take this right here, and we stick that in the hole, and then we blow ammonia nitrate in the hole. And then after that, we'll put 220 volts down here, and what it does, it'll trigger that electrical cap, and then in turn, it'll set this dead cord off. And when this blasts, there should be about 1,100 tons of stone laying here. Personas y cámaras tienen prohibido el acceso bajo tierra durante la explosión porque es muy peligroso. Una vez que el polvo se asienta, un obrero de la cantera conduce un camión de 35 toneladas llamado La Garra hasta la pila de rocas y raspa el techo para asegurarse de que no ocurran derrumbes. Luego el agregado es sacado de la mina hasta la torre de carga para ser procesado. A diferencia de la industria de las rocas de dimensión, la industria del agregado es relativamente nueva. Se inició a finales del siglo XIX debido a la demanda de materiales para pavimentar carreteras y a la invención de una fórmula que cambiaría la apariencia de la sociedad moderna para siempre, el cemento Portland. El cemento se utilizaba para hacer concreto, la piedra fundamental del mundo moderno. ¿Por qué la demanda de agregado? Por los ingredientes para la poderosa y duradera mezcla del concreto, arena, grava y piedra caliza. Y a los picapedreros, una vez más, se les pidió que asumieran la laboriosa tarea de arrancar la roca de la tierra. In those early days, the extraction of the stone was done by drilling, and it took a month to drill 5 holes. Dynamite was put down in those holes, and then the stone was dynamited out. It came out in big, large chunks. It was not very efficient. Muchos obreros de las canteras se mostraban reacios a enlistarse para la penosa tarea de hacer agregado, pues una vez que la roca era estallada, su única herramienta era una mandarria. Los emprendedores dueños de canteras hallaron una solución, cuadrillas de presidiarios. Decenas de miles de hombres fueron sentenciados a años de trabajos forzados. Then the guys would take a month in order to load all that stone up by hand. They would oftentimes have to crush it again with dynamite on top of the rock, on the big boulders, and get it to a size that they could physically load into a cart by hand.
They would load the rock onto carts. They'd break them into what they called man-sized pieces, which meant a man could lift this rock and heave it into a cart, where it would then be hauled out of the mine by a donkey or a mule. The carts would be pulled over to the point in the quarry where there was a crane, and that crane was attached to the basket and hoisted up out of the quarry. When the demand became great, the people couldn't keep up, and so they had to find a way to do things better. A number of different types of crushers were invented to crush the rock. The industry focused on finding new and better blasting techniques through either changing the patterns of holes or changing the timing of the blast so that you have a sequential blast pattern or changing the type of explosive that you used. Actualmente, diferentes técnicas de explosión y triturado también son utilizadas para crear formas y tamaños de rocas específicos, las cuales son requeridas para la producción de muchos artículos de consumo. You might say, well, where's stone and paper? Well, actually, it's a very fine coating on the surface of the paper. And that's what makes the ball on your ballpoint pen roll. Pero eso es solo el comienzo. Nosotros comemos rocas. If you look on the package of Tums, it says the active ingredient is calcium carbonate, which is what marble is. Marble is known to have 1,001 uses. It's used to keep chewing gum from sticking to the wrapper. The little white powder there is sweetened to marble dust. Debido a esta increíble demanda, las canteras de piedra triturada, arena y grava se hallan en casi todos los pueblos y ciudades. Pero las miles de canteras de agregado generalmente pasan inadvertidas porque están ocultas detrás de árboles y colinas. De hecho, no solo rara vez se ve una cantera, su casa podría estar ubicada sobre una cantera recuperada sin que usted ni siquiera lo sepa. Al regreso, ¿cómo convertir una antigua cantera en una obra de arte? Existen más de 10.000 canteras solo en Estados Unidos. Y el diseño y la construcción de cada una de ellas fueron cuidadosamente planificados. Una vez localizado un gran depósito de roca apta, los canteros compran inmensas extensiones de tierra que van desde unos pocos kilómetros cuadrados a más de 8 kilómetros cuadrados de superficie. The first thing you would start with would be to core drill the property to make sure that the rock down there meets all the specifications that we need to meet. And assuming we found that we have a good deposit for those purposes, then we need to go to our local county to get permits. We develop the quarry itself, which we do by, first of all, taking off the overburden, which is simply soil. While we're developing the quarry, we're also building a processing plant for that material. And you're looking at something that's probably the beginning cost is $1 million and can go anywhere up from there. Las canteras son difíciles de detectar. La mayoría de las veces están astutamente ocultas del público, por lo que la industria las llama bermas. A berm is basically a long hill formed by topsoil that was first taken off the mine site when you develop it. Trees are often planted on top of them. And the berms become a way of restricting the visual impact of the mine site from the general public. It's also used for noise abatement. Las canteras operan hasta que los depósitos de roca se han agotado. Cuando se cierra una, usualmente los canteros deben volver el terreno a su estado original o algún otro uso beneficioso. A este proceso se le llama recuperación. Muchos canteros la planifican antes de comenzar a explotarla. The geologists, the mining engineers, the management team has a goal in mind of what they want the quarry to look like at the end. La recuperación de las canteras es importante para las comunidades, porque los residentes no quieren paisajes desagradables cerca de su propiedad. El valor de la tierra donde se halla la cantera en la mayoría de los casos es sumamente apreciado a lo largo de la vida de la cantera. The companies often find that they can sell or lease plots of land around their mine sites, often for more money than what they got from the raw material being excavated from this site. Cuando una cantera es recuperada, ni siquiera los materiales de sus bermas son suficientes para llenar el hoyo. Quarries are in the community for a long time, 10, 20, 50, 100 or more years at a time. You can imagine the amount of material that is removed from a quarry over that amount of time. You're not going to have that same material around the mine site to backfill with.
So usually you have to come up with some sort of innovative reclamation. El Quarry Golf Club en San Antonio, Texas, es un ejemplo de perfilar con poco relleno de respaldo. El área anteriormente era una cantera de agregado y sus paredes aún son visibles. Las canteras recuperadas han sido convertidas en parques, hábitat para vida salvaje, tierras de cultivo y áreas recreativas como lagos. Quarries that are filled with water are often used as recreation areas for scuba diving, for swimming, for beaches, things of that nature. Incluso las canteras subterráneas son utilizadas nuevamente. The underground people, they use it for storage. They become offices, climate controlled, because once you get underground, it's 55 degrees year round. También se han hecho muchas cosas creativas con canteras abandonadas que no han sido recuperadas. Una de tales canteras en Sheffield, Inglaterra, llamada Asociación de Escultores de Portland, le permite a los artistas esculpir diseños en las rocas sueltas o tallar diseños tridimensionales sobre las paredes de la cantera. They invite people in for a period of about 2 weeks. We'll train you to become a sculptor using stone from that quarry. And then you can leave your masterpiece there if it's good enough, or take it home with you. Aunque los picapedreros utilizan muchas de las mismas técnicas o algunas similares a las que se empleaban antiguamente, su tecnología en constante desarrollo alberga algunas posibilidades fascinantes. Continuamente se crearán nuevas tecnologías para la explotación de rocas para llevarle el paso a la enorme demanda de rocas de dimensión y de productos de agregado. La industria de las canteras debe seguir expandiéndose para suplir las cada vez mayores necesidades del mundo. Se pavimentarán nuevamente las carreteras y se construirán algunas nuevas. Se planificarán nuevos edificios y residencias para una población creciente. Y nuevos y actualmente inimaginables productos se crearán utilizando piedras. Y ya que la Tierra está compuesta por 6.5 millones de billones de toneladas de roca, las existencias tal vez nunca se agoten. Literalmente, solo hemos raspado la superficie. La posibilidad de la explotación de rocas durante muchos milenios por venir parece segura. Aparentemente, la nueva era de piedra apenas comienza.